Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ya estamos aquí en nuestra semana número dos, la segunda semana de todo este trabajo que estamos realizando con la finalidad de que tengas una excelente preparación para tu examen. Ya tenemos convocatoria, ya salió la transmisión también donde te están explicando todo el procedimiento que tienes que seguir. Cualquier duda que tengas, pregunta, ya sabes que aquí te podemos resolver académicamente de tu proceso que tienes que realizar, infinidad de dudas que te pueden surgir. Entonces, bueno, pues lo mejor es que acudas con alguien que ya tiene la experiencia y que sabe cómo poder llevar a cabo todo ese procedimiento. Entonces, bueno, pues doy la más cordial bienvenida a esta nuestra segunda semana de trabajo, ¿ya? Y bueno, pues así esperamos seguirnos las demás semanas que estés aquí con nosotros. El día de hoy te traigo unas preguntas de historia de México. Recuerda que es muy importante toda la parte social también, además de la matemática. Entonces, ¿qué te parece? si vamos a iniciar con esta explicación. Bien, pues aquí tenemos ya nuestro escenario, mira, está bien padre nuestro escenario. Y esto es todo el trabajo que hemos estado realizando durante la semana pasada. Y bueno, pues ahorita vamos a empezar nuestra semana número dos y vamos a acercarnos para ir a nuestra zona de trabajo. Aquí estamos, mira, 22 de enero del 2024, historia de México. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice ahora esta pregunta. Eh, cuando hablamos de historia a veces es así como que, ah, oh, tengo que aprenderme muchos datos. No, lo principal aquí es eh, adquirir como que determinada habilidad para recordar eventos y asociarlos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en esta primera pregunta nos dice, la pacificación del país, la aplicación de las leyes de reforma de 1857 la apertura de escuelas de instrucción básica. Fueron características del gobierno de, inciso A, Benito Juárez, inciso B, Sebastián Lerdo de Tejada, inciso C, Ignacio Comonfort o inciso D, Miguel Miramón. Muy importante todo lo que hemos estado comentando durante este recorrido, que es primordial o importante destacar una pregunta o la idea central, ¿no? Y también relacionar las palabras con lo que nos están preguntando. Por ejemplo, aquí nos hablan de pacificación, pacificación. ¿Hacia dónde nos vamos? No, bueno, pues la paz, ¿no? Ah, ok, aquí me están preguntando algo que tiene que ver o se está relacionando con la paz. La paz, la paz. Dentro de lo que hemos estado recorriendo de historia, pues sabemos que México tuvo diversas guerras, confrontaciones. Eh, luchas civiles y la pacificación es el hecho de que ya, ya hay paz, ya, ya no va a haber guerras, ya vamos a estar todos tranquilos y el país se va a poder desarrollar de forma más continua, un crecimiento un poco más acelerado. Nos hablan de las leyes de reforma. ¿Recuerdas que en alguna ocasión en tu clase de historia te hablaron acerca de estas leyes de reforma? Bueno, pues estas leyes de reforma tuvieron a sus actores principales. ¿Quiénes son? Aquí es donde empezamos a relacionar, ok. Sí, yo recuerdo que hubo las leyes de reforma, yo recuerdo que fue una lucha cuando estaban liberadores, conservadores, quienes tenían ideales liberalistas, quienes tenían ideas conservadoras. Y también nos habla acerca de la apertura de escuelas, la apertura de escuelas de instrucción básica. En aquella época las escuelas de instrucción básica era la primaria. Vamos a recordar, bueno, pues que antes la escuela solamente era para algún sector, ¿no? Había mucho analfabetismo, mucha gente no sabía leer, no sabía escribir, porque bueno, pues la escuela realmente tenía un costo y estaba, digamos, como que selectiva, ¿no? Para determinado grupo de personas. Entonces, llega este gobierno, llega este esta revolución, este cambio, ¿no? Y al hablar de paz, al hablar de leyes que ya después iban a estar eh, bien, bien este, estabilizadas, y lo que te comenté, todo esto se relaciona con lucha entre conservadores y liberales. Y dentro de estos conservadores y liberales, pues vamos a tener, por ejemplo, la figura de quién. Pues puede estar Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, Ignacio Comonfort eh, y Miguel Miramón. Bueno, pues te voy a dar un contexto histórico de estos dos personajes. Estos dos personajes fueron de épocas anteriores. Ignacio Comonfort estuvo con el general Santana, entonces imagínate, ya estamos aquí en una época en la que ya México... Ya entregó sus mejores tierras a los Estados Unidos, ¿no? Ya, ya se fue Nuevo México, ya se fue Texas, ya se fue Alta California, porque fue todo esto en el periodo de Santana. Entonces, este Ignacio Comonfort estuvo en el movimiento de Santana. Entonces, bueno, ya, ya hizo historia, ¿no? Él ya no está ahorita en esta época de 1857. También fue un militar. Es importante saber que también fue un diputado del Congreso de la Unión que estuvo en la guerra contra los Estados Unidos, que fue senador de la República. Entonces sí tiene como que determinadas características, pero no. Él estuvo mucho tiempo atrás. Entonces no corresponde a la temporalidad. Lo mismo sucede con Miguel Miramón. Miguel Miramón, ¿qué fue lo que hizo? Ah, bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de él. Él apoyó la industrialización, pero también, bueno, imagínate, él llegó a ser presidente, fue el presidente más joven que tuvo el país, y esto fue en el año de 1800, eh, ¿qué época fue? Miguel Miramón. Bueno, pues también él fue este, presidente muy joven y nos dice la historia, precisamente, que eh, apoyó la industrialización. Eh, que también estuvo en el confrontamiento de, de la invasión de los Estados Unidos durante el ataque al castillo de Chapultepec, luchó contra ellos y esto fue en el año de 1847. Fue uno de los cadetes. También fue nombrado teniente de artillería, eh, también estuvo en el segundo batallón, también fue eh, activo durante el batallón de Puebla. Y entonces fue un líder, pero él era un líder de tipo conservador. ¿Qué quiere decir que sea un líder conservador? Bueno, pues que sus ideales van a ser mucho, muy diferentes, ¿verdad? A lo que nos está planteando aquí la pregunta. Por lo tanto, bueno, Miguel Miramón también, también fue eh, participante en toda esta contienda, pero también podríamos pensar que fue a un destiempo. Entonces... Con esto podemos decir que este, Ignacio Comonfort y que Miguel Miramón no puede ser la respuesta correcta. Aquí ya hay un dato interesante. Vamos a decir de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada que ellos estuvieron juntos, que pelearon juntos precisamente en esta guerra de tres años que nos da como resultado las leyes de reforma. Lerdo de Tejada también fue diputado del Congreso. Fue gran colaborador de Benito Juárez, luchó en la Revolución Francesa, fue ministro de Relaciones Exteriores, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eh, pero llega un momento en el que ya Juárez es presidente y entonces entran a una nueva contienda para ver quién queda como presidente. ¿Quiénes son los que están en esa contienda? Muy interesante. Porfirio Díaz, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada tanto Porfirio Díaz como Sebastián, ya no querían que Juárez fuera nuevamente reelegido como presidente. Entonces, aquí hay una, ahora sí que una pelea, ¿no? De que eran antes amigos, compañeros y ahora ya no, porque bueno, pues ya los intereses se vuelven más individuales. Pero bueno, pues lamentablemente Juárez muere y entonces llega a la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada. Pero aquí no nos manejan que él dio estas instrucciones porque todo esto pues es a nivel podríamos decir quien tiene el poder y entonces llegamos con la única respuesta o el único inciso que es nuestra respuesta que es Benito Juárez Benito Juárez es la respuesta correcta porque recuerda que él estuvo hizo su gobierno conservadores y liberales no importando que en ese mismo en esa misma temporalidad había dos gobiernos en el país Juárez tuvo que trasladar su gobierno a, este, a diferentes estados de la República, porque en aquí, lo que era el Distrito Federal, había una gran contienda de conservadores. Pero aún así, él estuvo peleando, logró formular junto, como ya vimos con Sebastián, las leyes de reforma. Una vez que ya esto logra una pacificación que termina la lucha contra conservadores, contra liberales, bueno, pues sí, se estipulan ya a nivel, podríamos decir constitucional, las leyes de reforma y muy en particular se da apertura a las escuelas de instrucción básica, donde se determinaba que todos tenían el derecho de ir a la escuela, que era gratuita y que ya se separaba de la iglesia. Entonces, bueno, pues aquí está la figura de Benito Juárez, principalmente recuérdalo siempre como los conservadores como los liberales, la guerra de reforma, eh, la escuela gratuita, con todas esas palabras claves vamos a relacionar el gobierno de Benito Juárez. Y ahora vamos a ver nuestra siguiente pregunta. La pregunta nos dice lo siguiente, la promulgación de la Constitución de 1917, la instauración del Congreso Constituyente de Querétaro. Y la creación del Colegio de Ingenieros fueron acciones de inciso A, Venustiano Carranza, inciso B, Emiliano Zapata, inciso C, Francisco y Madero, e inciso D, Francisco Villa. Contexto histórico, como cada pregunta, bueno, es importante saber qué es lo que está ocurriendo. Fechas, fechas importantes que no se nos deben de olvidar: 1917. Esta constitución de 1917, yo creo que no se te va a olvidar porque recuerda que hasta hay un metro en el sistema de transporte colectivo que tiene el nombre. Entonces, si se te llegase a olvidar, recuerda el metro, constitución de 1917. Esta constitución resulta o es el resultado que se tiene cuando termina la revolución mexicana. Recuerda que esta lucha por la revolución mexicana. Inicia en el año de 1910 y termina prácticamente en 1917. Esa es la temporalidad que tiene esta lucha que se da en nuestro país, que es la Revolución Mexicana. Y muy importante saber por qué fue esa lucha. Bueno, pues recuerda que esta lucha de la Revolución Mexicana fue para acabar con el porfiriato. Y el porfiriato también recuerda que fue la dictadura en la cual precisamente Porfirio Díaz se mantuvo en el poder por más de 30 años, en los cuales, bueno, pues hubo muchos cambios, cambios a favor de los más ricos, de los más adinerados, pero en contra de los que menos recursos económicos tenían, ¿no? Y por eso, pues lógicamente surge la contienda. Entonces aquí nos están hablando de un Congreso que ya, o sea, aquí ya la revolución ya está en la última fase porque se generaliza o se instaura un congreso constituyente. Siempre que se instaura un congreso constituyente precisamente es para modificar a la Constitución. Sabemos que no fue la primera Constitución. Hubo otras constituciones, como lo mencionamos, un anterior la Constitución de Apatzingán que fue de las primeras y que este es el resultado de la Independencia de México. Este es el resultado de la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, pues, ¿qué te parece si analizamos a los personajes que aparecen en las opciones? Venustiano Carranza siempre lo vamos a relacionar con su ejército constitucionalista. Ah, ahí ya tenemos una pista. Y además, Venustiano Carranza es, digamos, como de los principales actores, uno de los que queda al final. ¿Quién fue el primero de estos actores? Francisco y Madero. Francisco y Madero fue el primero en decir algo está mal, hay que librarnos ya de este señor Porfirio Díaz, hay que pelear porque ya haya nuevas elecciones, porque haya ya otros candidatos. Entonces Francisco y Madero junto, lógicamente con sus colaboradores, es lo que él va a pelear. Va a pelear para que haya elecciones limpias va a pelear para que todo se haga de la forma legal posible. Hay que recordar que Madero era un era aristócrata, ¿no? O sea, no era una persona, era una persona instruida, no era una persona que venía del pueblo, como por ejemplo Emiliano Zapata. Entonces, Francisco y Madero principalmente, bueno, pues él está peleando porque se, este, se queden unos comicios que sean electorales y que sean legales pero cuando esto sucede a madero le roban las elecciones lo mandan a esconder casi casi como que lo amenazan de muerte y entonces se va a refugiar donde él hace el plan de san luis y el plan de san luis siempre lo vamos a relacionar con con francisco y madero recuerda que en este plan él está diciendo que se tienen que hacer eh, legibles los votos y que ya no haya una reelección. Ajá. Entonces, esto es lo que está peleando Madero, pero no nos habla de una constitución, ni tampoco de un congreso constituyente, mucho menos de crear un colegio de ingenieros. Entonces, él fue el primero. Con él prácticamente está ya el 20 de noviembre la revolución mexicana. Después de él, en la misma como que secuencia de hechos, viene la figura de Emiliano Zapata y de Francisco Villa. Cada uno de ellos tenía diferentes, eh, eh, digamos, no como intenciones, sino que propósitos. Emiliano Zapata, como ya lo mencioné, él venía del pueblo y él en su plan peleaba por la tierra y libertad. Era gente del campo, él quería que las tierras fueran regresadas a los campesinos y que además decía, la tierra es de quien la trabaja. Entonces, Tierra con Emiliano Zapata, campesinos, Emiliano Zapata, tampoco él estuvo en la constitución y mucho menos instauró tampoco el Congreso. Francisco Villa, bueno, pues él fue un aliado precisamente de las tropas de Venustiano Carranza para terminar con el gobierno de Victoriano Huerta, quien es el usurpador porque prácticamente roba cuando muere este madero en la decena trágica. Él entra al poder sin que haya antes un arreglo de quién va a seguir y entonces roba el poder prácticamente. Villa, junto con el ejército de Carranza, bueno, pues logra que él eh, sea derrotado, pero esto ocurre en el año de 1914. Entonces, con este contexto histórico que te estoy dando, pues no puede ser Zapata, no puede ser Madero y tampoco puede ser Villa. Y mencionamos que alguien había... Este, tenido su ejército constitucionalista. Por lo tanto, la respuesta correcta es Venustiano Carranza. Sí, esta es la temporalidad, es Madero y después de Madero viene Huerta y después de Huerta viene Venustiano Carranza, quien logra ya ir haciendo como que la pacificación, aunque bueno, pues hubo muchas traiciones y muchas cosas en esta eh, contienda, pero digamos que logra en el año de 1917, instaurar ya toda esta situación un poco de paz para que se empiecen a dar ya gobiernos de cuatro años. Y bueno, ahora vamos con la pregunta que sigue. Cualquier duda que vayas teniendo con estas preguntas de historia, no dudes en enviar tu preguntita. Vamos con esa pregunta. Dice, grupo de oposición al régimen porfirista que peleaba por el apego a la constitución y a la legalidad, así como por el respeto al voto y a la no reelección. Ok, ya te comenté acerca de eso. Nos está diciendo que se opone al régimen de Porfirio Díaz. Peleaba por el apego a la constitución y a la legalidad. El respeto al voto y a la no reelección, ¿quién es? No puede ser Carranza. No puede ser Villa, mucho menos Álvaro Obregón. Entonces nos referimos a Francisco y Madero, que te comenté que fue de los primeros que empezó a pelear para quitar la dictadura de Porfirio Díaz para que ya no hubiera reelecciones. Y mediante el plan de San Luis, él, eh, eh, ¿cómo diré? Bueno, mmm, involucra al pueblo en la lucha para destituir y no reconocer el gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, Madero, aquí la recomendación que te puedo dar es que ubiques a cada uno de estos actores con algo que hayan hecho. Con eso vamos a llegar a la respuesta correcta. Entonces, estas son las preguntas de historia que traje preparadas para ti. Espero que las hayas, bueno, que te hayan gustado. Si tienes alguna duda en alguna otra pregunta, bueno, con mucho gusto nos lo puedes hacer saber. Y bueno, pues yo estoy aquí. Recuerda que vamos a estar guiándote durante todo este proceso. Recuerda que nos puedes estar enviando todas, todas tus dudas que tú quieras. Recuerda también que nos puedes seguir por nuestras redes sociales. Puedes estar aquí este, avisándole a tus amigos. Pueden ver la transmisión juntos. Recuerda que puedes entrar en nuestra página de Mendy Academy, también puedes visitar TikTok y recuerda que bueno, pues ahorita hay promociones, así que te invito a que te des una vuelta por la página. Recuerda también que es importante para nosotros que te suscribas, que nos des un gran like y que actives la campanita y yo te veo en otra transmisión. Bye.